El hombre del saco ha tenido muchas variantes en la historia, aunque más pertenecientes al séptimo arte con respecto a la realidad, y es que, si bien es cierto que este sádico personaje que se usa para asustar a los niños fue un personaje real que de hecho conté su historia el pasado Halloween y que os invito a ver si aún no habéis visto el vídeo, aún existe a día de hoy adeptos a esta historia o derivados de esta. Lo que vais a ver a continuación no está probado que sea real y tampoco está probado que sea falso. Eso os lo dejo a vuestro criterio. The Bitter Root Footage es una página web que existe desde hace ya varios años. En ella, supuestamente, un chico nos muestra una serie de fotografías y un fragmento de una película de 8 milímetros, un formato de película muy antiguo, en la que vemos este inquietante personaje. Nadie sabe quién es esta persona encapuchada. Los únicos datos que tenemos de esta misteriosa figura es el testimonio que da el administrador de la página web. Es esta. Me llamo Chad, soy estudiante en una universidad de Nueva York. Me acabo de mudar a un apartamento para estudiantes y necesitaba varios muebles. Me encontré con un chico en Craigslist que quería desesperadamente deshacerse de sus cosas a un precio súper barato. Así que me fui a comprobarlo. Se vende cosas a granel para deshacerse de la mayor cantidad de cosas posibles, decía. Compré una pequeña mesa y llegó con un montón de otras cosas al azar. Algunas las tiré y otras las guardé. Una cajita de madera vieja me llamó la atención. Estaba cerrada con llave y por curiosidad me la guardé. Tuve que forzar la cerradura de la tapa con un destornillador y en el interior encontré algunas fotos antiguas. La palabra Bitterroot fue escrito a mano sobre las espaldas de todos ellos. También había una lata que contenía un rollo de película que más tarde supe gracias a mi amigo Darío, un estudiante de cine, que era una película de 8 milímetros. La película estaba muy dañada, por lo que solo la guardé en mi estantería como decoración, pero no pude quitarme las imágenes de las fotos de la cabeza. Tenía que encontrar una manera de ver esa película. Con la ayuda de Darío, conseguimos un viejo proyector de 8 milímetros en buenas condiciones de estado en eBay. La película saltaba en varios puntos, por lo que la pusimos juntos con una cinta especial y luego la visionamos de nuevo. Lo que encontramos fue perturbador. Le pedí a mi amigo que me ayudara a hacer este sitio web para que pudiera compartir mis hallazgos. Los fragmentos que he mostrado durante esta narración y durante el relato de Chad las he sacado de la página web y, como dije al principio, no hay constancia de que sea falso. No ha habido ningún producto cinematográfico similar en los últimos años, por lo que podemos descartar que sea publicidad de una película o de un cortometraje, como ha pasado con otros vídeos de la misma índole. Por lo que sabemos hasta ahora y basándonos en las fotografías y el metraje, podríamos decir que estos contenidos, de momento, podrían ser material real propio de una película de la serie de películas Sinister. Pero como siempre, la realidad siempre superará a la ficción. Está claro que si es un montaje, está muy bien hecho, y si no lo es, podríamos encontrarnos con un derivado del hombre del saco que, quién sabe si serán las próximas generaciones las que se lo cuenten a sus propios hijos. Sea como fuere, lo único que podemos decir actualmente es que The Bitterroot Footage es un material de internet muy interesante de analizar y que el misterio sigue y quién sabe si seguirá en un futuro lejano.